Nos parece que la manera en que lo han gestionado es pésima y que el perjuicio que le están provocando a los comerciantes y a sus empleados es enorme. En la municipalidad es el, 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 el dueño de la propiedad que está alquilando y las personas alquilaron, renovaron su contrato en los primeros meses de este año, eh, al menos hasta diciembre. La municipalidad tiene que hacerse cargo de las dificultades estructurales que tiene el inmueble que ha alquilado. Cualquier dueño de un local comercial. Con el agravante que acá hay mercadería que se pierde porque no van a poder vender a partir de mañana, más el lucro cesante. La gente que alquiló tenía el plan de saber que al menos hasta diciembre tenía su comercio aquí. Eh, y eso no lo va a tener más. Lo menos que puede hacer el municipio es sentarse a conversar y ofrecer una indemnización acorde al perjuicio que les está provocando. Nosotros ya hemos tomado el caso de los comerciantes que, con los contratos, que los vamos a, a evaluar y vamos a tomar a, también contacto con el, las, las áreas específicas del municipio, reclamándoles por el incumplimiento flagrante de contrato en el que están incurriendo y la necesidad imperiosa de que se sienten a negociar una indemnización acorde con las personas afectadas. Primero hicieron una inspección de seguridad e higiene. En general en cualquier comercio que vayan, algo van a encontrar si quieren. Estaban buscando sacarse de encima del mercado, que ya lo han intentado en épocas de las cocheras subterráneas del mercado. Digamos, eh, esto es un estorbo para la política de parcelamiento del espacio público que ellos están llevando adelante y bueno, están viendo la manera de, de lograrlo. Estamos solicitando al bloque de juntos eh, una reunión el martes a primera hora con los funcionarios y funcionarias eh, del área para obtener más precisiones respecto a esto que nos parece eh, inédito. Que el gobierno municipal, después de siete años de gestión, administrando el mercado, hoy se venga a enterar a a través de un informe externo que el mismo no reúne condiciones de seguridad y habitabilidad, no solo para los vecinos y vecinas de Bahía Blanca que asisten a comprar, sino fundamentalmente para los trabajadores eh, y las trabajadoras, y que haya realizado un acting en lugar de reunirse con quienes habitan el lugar para poder pergeniar estrategias y un programa y un proyecto de puesta en valor con una inversión suficiente para, digamos, revalorizar el mercado de la ciudad. Haga un acting de una inspección con un intento de clausura, la verdad que nos parece vergonzoso.